En el marco de la ordenanza 9099 de compactación y descontaminación de vehículos y motovehículos, en la mañana de hoy se está llevando adelante en el depósito del PROMIN, correspondiente a la policía de Entre Ríos, un proceso de compactación de 2.500 motos que han sido, bueno, se ha llevado adelante a través del expediente correspondiente en actuación conjunta con la policía de la provincia. Estas motos son compactadas luego de cumplirse los procedimientos legales y el tiempo previsto, todos los trámites administrativos, y es una tarea que se realiza en conjunto con la policía de la provincia, ya que se realiza en el marco del convenio que tiene vigente la policía de la provincia de Entre Ríos con el municipio para los operativos de retención de motos, digamos, y controles. Estos vehículos tienen una antigüedad mínima y el procedimiento que establece la ordenanza para poder ser compactados. Cumplido los plazos, aproximadamente se están compactando vehículos que tienen más de 10 años de retenidos. Cumplidos todos los plazos procesales y administrativos, las notificaciones, las publicaciones de edicto, se procede a compactarlo y de la venta de lo producido en la compactación va a una cooperativa, en este caso de recicladores, parte de la venta del producido de la chatarra. Son más de 2.500 motos, así que bueno, es un lote bastante importante el que está siendo compactado.